Este es el reporte de noticias de Confidencial del miércoles 23 de agosto. El Ministerio de Gobernación canceló la personería jurídica de la Asociación Compañía de Jesús de Nicaragua, vinculada a la Orden Religiosa de los Jesuitas. La titular del Ministerio de Gobernación, María Amelia Coronel, justificó que los jesuitas, quienes estaban registrados desde mayo de 1995, no reportaron sus estados financieros de los años 2020, 2021 y 2022. Sin embargo, el sacerdote jesuita José María Tojeira, exrector de la UCA de El Salvador, aseguró a Confidencial que el Ministerio de Gobernación se negó a recibir los reportes anuales sin dar explicaciones para justificar la cancelación. Esta asociación la tenían ya en la mira desde hace tiempo. Ellos presentaban los reportes anuales todos los años, a tiempo, pero no se los admitían. De manera que teóricamente debían aparecer como no presentados. La orden ministerial orienta a confiscar los bienes de la Asociación Compañía de Jesús de Nicaragua, pero Tojeira aclara que por ahora eso no tiene implicaciones en los colegios rectorados por la Compañía de Jesús como el Instituto Loyola y el Colegio Centroamérica. Los colegios tienen personería jurídica propia y de momento no la han tocado, la personería jurídica de los colegios. La asociación era la propietaria de la casa que queda al lado de la UCA, donde vivían los padres, de donde les echaron hace un par de días, ¿verdad? Y la asociación, aparte de eso, se dedicaba a transferir fondos para ancianos. Tenemos algunos ancianos ahí, el padre Adolfo López de la Fuente tiene 99 años, y hay otros padres también con edades superiores a 80. Es decir, esta casa al lado de la UCA, que se llamaba Villa Carmen, una casa relativamente cercana donde se había usado, que yo sepa, para becar estudiantes y que vivían en esa casa, ¿verdad? Era propiedad de la Asociación Compañía de Jesús. La cancelación llega días después que la dictadura cerró y confiscó la Universidad Centroamericana UCA, que era manejada por los jesuitas. Les anunciamos que esta Universidad del Pueblo es gratuita. Luego de afirmar que la educación de la nueva Universidad Estatal Casimiro Sotelo sería gratuita, la presidenta del Consejo Nacional de Universidades se retractó en una entrevista con medios oficiales y aseguró que habrán cobros simbólicos sin dar detalles. Según la funcionaria, la Universidad Estatal establecida en el recinto de la confiscada Universidad Centroamericana UCA seguirá el mismo modelo de la UNAM Managua. En ese centro, los estudiantes aportan 200 córdobas por matrícula semestral del curso regular y sabatinos. De profesionalización, aportan 100 córdobas por semestre, más otros 350 córdobas de prematrícula. El nuevo ofrecimiento de Rodríguez responde a una campaña del Frente Sandinista que intenta justificar el robo de la UCA como un beneficio de la población. Sin embargo, no explicó cómo harán para asumir el gasto de la universidad sustituta. A la UCA le redujeron gradualmente su partida por el 6% constitucional desde 2019 y fue en marzo del 2022 que la excluyeron. Por otro lado, los estudiantes de posgrado, maestrías, doctorados y cursos libres pagarán aranceles porque estos son planes de estudios autofinanciados, dijo Rodríguez en una entrevista con el oficialista Canal 4. La Asociación de Universidades Confiadas a la Compañía de Jesús en América Latina, AUSJAL, ofrecieron sus aulas a los estudiantes de la Universidad Centroamericana UCA cancelada y confiscada por la dictadura en Nicaragua. Las universidades José Simeón Cañas de El Salvador y Rafael Landívar de Guatemala lideran el proceso de recibir a los universitarios nicaragüenses, mientras las demás universidades de AUSJAL están dispuestas a recibir estudiantes según las leyes de cada país, indicaron los jesuitas tras una reunión de la asociación. Los interesados en estudiar en la UCA de El Salvador deberán escribir un correo a dirección.comunicaciones@uca.edu.sv. En el caso de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala, deberán exponer su caso al correo intercambios@url.edu.gt. Los estudiantes deberán remitir informaciones de sus nombres y apellidos, el carnet de la UCA, detallar la carrera que estudiaban, el semestre que concluyeron y el registro de notas, ya sean apostilladas o no, y también informar si tenían beca y presentar un soporte que lo compruebe. Lea los detalles en confidencial.digital.
La dictadura de Daniel Ortega, a través del Ministerio de Educación, ha vuelto a promover el uso de la bandera nacional azul y blanco a propósito de las fiestas patrias de septiembre, aunque desde 2019, lucir la bandera en casas y vehículos particulares ha sido motivo de cárcel. La ministra de Educación, Lilian Herrera Moreno, exhortó a la población a enarbolar la bandera nacional en todas las casas, en un inusual acto donde no lució ninguna bandera rojinegra como suelen hacerlo en las actividades estatales. Para comerciantes y dueños de librerías en los mercados Güemes e Iván Montenegro en Managua, la propuesta de la ministra no traerá ningún beneficio para sus ventas, porque la gente ya no compra para poner en sus casas por miedo porque es peligroso, dijo uno de los vendedores a Confidencial bajo condición de anonimato. Gracias por ver este video. Con tu sintonía podemos vencer la censura televisiva en Nicaragua. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Necesitamos tu apoyo a Confidencial para seguir informando a nuestras audiencias y divulgando la verdad.